fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Amado hermano y hermana, que la paz y el amor de Dios sea contigo en este día tan especial. Hoy es el domingo 4 de octubre del año 2020 y es el Día de Comunión Mundial. Hoy la Iglesia Cristiana alrededor del mundo se reúne y se sienta a la mesa del Señor. ¡Qué gran fiesta, qué gran celebración, qué motivo para dar gloria y honra a quien lo merece, Jesucristo el Señor! Y hoy, desde el templo de la Primera Iglesia Presbiteriana aquí en Aguada, estamos en vivo dirigiéndonos a varias congregaciones con sus respectivos pastores y pastoras. ¡Qué gran bendición para mí! ¡Qué gran bendición para todos nosotros! Así que saludamos en este día a la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo y a su pastor, el Reverendo Richard Rojas, del Presbiterio de San Juan. Saludamos a la Reverenda Evelyn Torres Ramírez y a los hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana en Lares. Saludamos al Reverendo Ever Candelario Olivieri, del Presbiterio del Suroeste, y su Iglesia Presbiteriana en Corcovado, en Añasco, y también la iglesia que modera nuestro hermano en Mayagüez. También saludamos al Reverendo Osvaldo Montalvo Nazario y su Iglesia Presbiteriana en Quebrada, en Camuy, y la Primera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla, que él modera. Saludamos al Reverendo Imos Méndez Gutiérrez y nuestra amada Iglesia Juan Calvino en Quebradillas. Y saludamos a los hermanos de la iglesia en Aguada. Debimos decir que el Reverendo Richard Rojas es el secretario permanente del Presbiterio de San Juan. Estamos de fiesta, estamos unidos como el mundo que tanto Dios ama también está unido. Por lo tanto, hoy nos unimos para cantar su poder y alabar en una mañana como esta que Dios es y seguirá siendo en todo tiempo y lugar nuestra fortaleza. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Te invito, hermano y hermana, que permanezcas en esta transmisión en vivo, igualmente en todas las iglesias que en vivo estamos transmitiendo a cada uno de ellos, en estos espacios de gracia que Dios ha provisto para que la iglesia esté unida siempre, particularmente en este domingo de comunión mundial. Quiero que ores conmigo, así que te invito a que juntos oremos al Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta celebración que damos a ti.
En el nombre de Jesús sabemos que tú estás en medio nuestro, tú nos estabas esperando en tu casa. Y desde ella, Señor, llegamos a tantos lugares, a tantas vidas y a tantos corazones. Por ello dedicamos este culto, esta celebración y con él nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre y nuestra bendición. Que así sea, Señor. Amén, amén y amén. El llamado a la adoración en esta mañana, la palabra del Señor nos convoca para que todos alabemos al Señor. El reverendo Osvaldo Montalvo Nazario nos dirige en el llamado a la adoración. De la misma manera que los cielos cuentan tu gloria, Señor, hoy nosotros, obras de tus manos, queremos glorificar tu nombre. El Señor nos dará el lenguaje y las palabras para exaltarlo. Seamos fiel al Señor, como Él es fiel a nosotros. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro, te alabamos. Amén y amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por este día que nos has regalado, por esta nueva oportunidad de congregarnos como iglesia, como tu pueblo, como tus hijas y tus hijos, como personas que estamos agradecidas por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, hemos visto tu gracia manifestada, hemos sentido tus cuidados y tu compañía, y podemos alabarte y glorificarte porque podemos decir con toda seguridad que tú eres bueno. Más que bueno. Gracias. Gracias porque aun cuando hemos sido débiles, tú nos recuerdas que tú te fortaleces en medio de nuestra debilidad. Porque aun cuando quizás hemos tenido ganas de rendirnos, tú nos has impulsado a continuar hacia adelante, a no mirar hacia atrás, sino a continuar firmes hacia la meta, que eres tú, nuestro Señor y Salvador, que es poder alabarte y glorificarte como lo hemos hecho hasta ahora. Aun cuando no hemos querido, tú has puesto sonrisa en nuestros labios, has puesto palabras de alabanza y de gratitud, y hoy nos reunimos para decirte gracias, para alabarte, para glorificarte, para escuchar las palabras de esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros y de nosotras. Pero nos reunimos con alegría y gozo, porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oramos con el corazón agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta es una mañana muy especial porque al despuntar en la loma el día, usted y yo dimos gracias al Señor y nuestras voces se levantan con el viento para adorar al Señor. Por eso les invito a todos y a todas que con todo nuestro corazón, nuestra alegría y nuestra gratitud, demos alabanza al Señor a quien estamos adorando en esta mañana, en una hermosa mañana como hoy, al despuntar en la loma el día. Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer, te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal, y en la espesura canta el sisonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor.
Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar, o el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar, como el cantillo de un gallo, como el trinal del zorzal. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Amada familia del Señor, reciban un abrazo solidario en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos y hermanas que en esta mañana se unen en solidaria comunión unos con otras para celebrar este Día de Comunión Mundial. Pero es muy importante que así como nos presentamos ante el Señor, también confesemos nuestros pecados ante Él. La palabra del Señor nos recuerda diciendo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano y hermana, tengamos un momento de oración personal y ahí donde tú estás, te invito a que medites, a que hagas un examen de tu conciencia y confieses tus pecados ante el Señor mientras escuchamos esta alabanza. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hermano y hermana, qué alegría sienten nuestros corazones cuanto al tomar las cargas de nuestras vidas, las depositamos a los pies de la cruz para que a cambio de nuestros pecados el Señor nos dé la bendición de su perdón y de su amor. Celebremos el perdón de Jesucristo, celebremos la gracia de su amor, celebremos la reconciliación tuya y mía con Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. La palabra del Señor nos regala inspiración al decirnos: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, creamos en las buenas nuevas del Evangelio, en el anuncio de perdón en Jesucristo el Señor. Hemos sido perdonados y perdonadas, y te invito a que ahí en los comentarios se den la paz los unos a los otros y nos escriban un mensaje de paz en el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su perdón y por las señales de paz que podemos compartir aún a través de estos medios. Sin duda, el mundo que el Señor tanto ama, que hoy está unido a través de la mesa, hoy más que nunca, necesita de esa paz del Señor. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y gracias una vez más por estar en esta transmisión en vivo desde la Primera Iglesia Presbiteriana en Aguada, para hermanas, congregaciones y otros hermanos y amigos que puedan estar viéndonos y participando activamente de este culto de adoración. Para nosotros aquí en Aguada ha sido un honor poder recibir estas iglesias y estar unidos a través de estos medios: Iglesia Presbiteriana Juan Calvino en Quebradillas, Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, en San Juan, Iglesia Presbiteriana en Quebrada Camuy, Iglesia Presbiteriana Corcovada en Añasco, Iglesia Presbiteriana en Lares y la Primera Iglesia Presbiteriana aquí en Aguada, de la cual me honra ser su pastor. Así que estamos unidos, y qué bueno que podemos vivirlo a través de cultos como este, y que sea la práctica de cada uno de nosotros. Le pedimos al Señor que ilumine nuestras vidas en esta hora, para que ayude nuestro corazón y nuestra mente a poder recibir, entender y poner en práctica la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. El reverendo Amos Méndez Gutiérrez nos dirige en la oración de iluminación. Nos unimos todos pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes y que llene nuestros corazones de su palabra. Oramos. Amantísimo Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos sentido tu misericordia y tu perdón. Pero en estos momentos, Señor, reconocemos que tenemos hambre de ti, que queremos, Señor, que seas tú quien nos llenes con tu palabra, que hables a nuestras vidas, que ilumines, Señor, nuestras mentes. Si hay algo que no permita que nosotros entendamos, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y nosotras, te pedimos, Señor, que seas tú quitándolo en este momento. Sabemos que ya tú has preparado a tu sierva. Sabemos, Señor, que tú has de hablar a nuestras vidas con poder. Y te pedimos, Padre,
que nosotros podamos tener esa semilla que crezca y que dé frutos al 30, al 70 y al 100 por uno en nuestras vidas. Señor, gracias porque sabemos que tú has de hablar y nosotros como tu pueblo estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este púlpito, hermano, se honra en este día y nuestros corazones y nuestras vidas también, porque sabemos que Dios trae palabra de vida para cada uno de nosotros en esta celebración del Día de Comunión Mundial. Hoy no solamente nos reunimos como de costumbre alrededor de la palabra, sino también alrededor de la mesa. Que nuestros corazones y vidas estén preparados, ávidos de recibir la palabra de Dios, que va a ser proclamada a través de la reverenda Evelyn Torres Ramírez, pastora de la Iglesia Presbiteriana en Lares. Acerca de ti, me acompañes a leer la lectura del Evangelio para este día, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Los versos del 33 al 46. Mateo capítulo 21, los versos del 33 al 46. Leemos la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Y esta es palabra del Señor para cada uno y cada una en este día. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en esta mañana del Señor. Qué bueno es el estar juntos y juntas en armonía desde nuestras casas. Una sola iglesia respondiendo a la invitación del Señor a compartir la mesa. Especialmente en un día como hoy, junto a millones y millones de cristianos y cristianas alrededor del mundo, en diferentes lugares, de diferentes formas, pero adorando a un solo Dios y recordando a un solo Jesucristo, verdadero pan y verdadera vid, a aquel que es nuestra paz. Me parece que en estos casi 7 meses hemos aprendido tanto acerca de nuestra fe,
Ha sido necesario volver a los rudimentos, a lo básico, a lo importante y necesario para poder mantenernos en pie en tiempos de mucha dificultad. ¿Cuántas veces en estos 7 meses usted al salir o al pensar si tiene que salir, se ha hecho la pregunta, ¿es necesario que yo salga? Y entonces vamos a la alacena y chequeamos a ver si tenemos algo más que cocinar. O si es necesario comer carne hoy o con un huevito, una salchicha, resuelvo. Porque lo pensamos antes de salir, ¿verdad? Y tratamos por todos los medios de evitar movernos, a menos que sea importante y necesario. En la vida de nuestra fe cristiana, también hemos tenido que regresar a esa pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? En la parábola de hoy, Jesús nos recuerda acerca de la necesidad de estar enfocados y enfocadas correctamente en lo que es importante, en lo que es necesario. La historia es acerca de un padre de familia, un dueño de terreno, un hombre rico, que como de costumbre en aquella época, prepara sus terrenos, manda a sembrar, alquila, arrienda sus tierras, la tiene preparada para que la cosecha sea buena, y cuando llega el momento de mandar a buscar esa cosecha, obviamente es dividida entre el dueño de la finca y los arrendadores. La palabra dice que la acercó, cavó un lagar, edificó una torre, dejó todo listo, la arrendó y se fue. Los agricultores solo tenían que cuidar la tierra y velar la cosecha. Era lo importante y necesario. La tierra era buena. Era capaz de producir suficiente tanto para el dueño de la finca como para los arrendadores. Y yo estoy segura que enseguida los oyentes de Jesús, los fariseos y maestros de la ley que estaban allí, tienen que haberse dado cuenta del significado de aquella historia. Haciendo eco al capítulo 5 del libro de Isaías, el Señor les vuelve a recordar la historia de Israel y de su triste realidad. Que Dios creó un lugar hermoso, una tierra especial. Se la entregó a ellos para que la administraran, la trabajaran, produjeran fruto y lo compartieran entre todos. Como pueblo escogido de Dios, a ellos les tocaba administrar. Eran los mayordomos y lo importante y necesario era producir un fruto digno, tanto materialmente como espiritualmente. En Israel, el Señor quiso revelar al mundo lo que Él esperaba de los seres humanos. Se supone que Israel sirviera de ejemplo a las naciones. Era la viña del Señor, una nación bendecida, a la cual se le entregó lo mejor de lo mejor. Y se le encomendó llevar el fruto que produciría el arrepentimiento de las demás naciones. De su cosecha, ellos estaban llamados a compartir el fruto de la misma entre ellos y darle al Señor lo que le tocaba. El fruto que el Señor anhelaba de su pueblo, la parte de Él, se supone que fuera el fruto de la obediencia. El fruto de la santidad, de la justicia y la rectitud, el amor, el servicio, la compasión, la atención al inmigrante, al extranjero, el no desamparar al huérfano y a la viuda. Eso era lo importante y necesario. Es lo mismo que el Señor pide de ti y de mí hoy. Y ya sabemos lo que pasó. La noción probó ser infiel al Señor. En Isaías 5, el profeta dirá que en vez de producir uvas jugosas y sabrosas,
como viña especial del Señor, produjeron uvas agrias. El vino rancio de la injusticia, la idolatría, la opresión, el enriquecimiento de unos a cuenta de la pobreza de otros. A pesar de los cuidados y las atenciones divinas, a pesar de ese amor tan grande, el pueblo prefirió hacer lo que ellos querían, vivir a su manera y darle la espalda al Señor. Y en esta parábola entonces Jesús les recuerda al hablar que el dueño de las tierras es Dios, la viña es Israel, los arrendadores, los líderes religiosos, quienes vivían imponiendo actitudes que no eran ni importantes ni necesarias, las actitudes del legalismo, las actitudes del poder desmedido, las actitudes del control, las actitudes de la humillación, de la separación de unos y otros. Esas actitudes ni eran importantes ni eran necesarias en aquella época, ni lo son hoy tampoco. Los profetas, los otros arrendadores, fueron maltratados, fueron golpeados. El pueblo no judío, los gentiles, entonces vienen siendo aquellas personas, tú y yo, que nos toca trabajar la finca hoy. Es una parábola muy, muy fácil de entender, que no necesita ser explicada. Los líderes religiosos y los fariseos, escribas y sacerdotes de los tiempos de Jesús eran hombres muy, muy brillantes. Y yo estoy segura que en su momento privado reflexionaron en cuán fieles eran al Señor, en cómo ellos también se habían rehusado a escuchar a los profetas fieles que traían palabra de Dios. El domingo pasado vimos cómo no quisieron contestar la pregunta acerca del ministerio de Juan el Bautista, porque no quisieron aceptarlo como siervo de Dios. Juan le recordaba a la gente que la viña era la propiedad de Dios, que la cosecha era de Dios y que Dios solamente mandaba frutos dignos de arrepentimiento. Se supone entonces que ese fruto de obediencia digno de arrepentimiento fuera una gran bendición para el pueblo. Pero no fue así. Y tal vez pensamos en nuestras mentes que gente perversa, que gente maligna, que pueblo terco y desobediente, que gente malagradecida, que personas ignorantes. Se ganaron la parábola, se ganaron el regaño de Jesús. Pero lo cierto es que esa historia se repite todos los días, en algún punto, y muchas veces hasta en la iglesia, como si no hubiésemos aprendido nada, nada de ella. ¿Verdad que Dios sigue siendo nuestro proveedor? ¿Verdad que no nos falta nada? Tal vez no tenemos lujos, tal vez no tenemos todo lo que se nos antoja, pero lo tenemos en las cosas importantes y necesarias para vivir. El Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos para ser felices. Y en eso estamos claros y claras. Usted y yo somos mayordomos, somos administradoras. Y es importante y necesario que le entreguemos a Él como dueño lo que Él demanda. Si la cosecha entera es de Él, porque Él es el dueño de todo y solo pide su parte. ¿Qué nos pide? Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Nos pide que llevemos fruto. Nos pide que de lo mucho que nos da, aportemos con nuestros dones y talentos a su reino. Nos pide que seamos mujeres y hombres justos, justas, gente solidaria. Nos pide que
que saquemos tiempo para intimar con Él y cultivar nuestra relación con Él. ¿Y qué le damos? La sobra. Los labradores malvados pusieron muchas excusas. Y hay excusas legítimas, en eso estamos claros. Pero hermanos y hermanas, no todo puede ser excusa. No entregamos de nuestro tiempo. Todas las cosas son más importantes en ocasiones. Lo nuestro y lo privado se convierten en prioridad. Nuestro disfrute y nuestro descanso es primero. Nos encantan los cultos virtuales porque se supone que duren una hora y no tenemos que salir de la cama. Pero lo triste es que en muchas ocasiones ni ahí nos conectamos. De nuestros dones, habilidades, de nuestro tesoro, usted sabrá. ¿Cuántas cosas hay que hacer en la casa del Señor? En estos días que tenemos un desespero por volver a los templos, hay tanto y tanto que hacer para poder sentirnos seguros y seguras. ¿Quién va a hacer eso? El desespero es grande, pero la voluntad, apúntame que yo voy. Yo vengo a medir el espacio. Yo vengo a remover lo que está de más. Yo quiero ser la que coja la temperatura. Yo voy a hacer la lista de los que entran y los que salen. Yo voy a velar. Yo voy a darle mantenimiento a ese aire acondicionado. Hasta que eso no aparezca, no podremos. Porque somos siervos y siervas del Señor y nuestra responsabilidad es su seguridad y la nuestra también. Y en ocasiones, la rebeldía, porque no nos salen las cosas como queremos, nos llevan. Ay, yo no me voy a conectar. Eso a mí no me gusta. Y entonces vamos a echar culpas. Nosotros estamos así porque no acaban de abrir el templo. Y a poner faltas a los pocos que hacen lo que pueden y más. El templo eres tú. Y el templo soy yo. Y no importa dónde tú y yo estemos, al Señor se le debe lo suyo. Es lo importante y necesario reconocer que es del Señor y no darle al Señor lo que le pertenece. Según Jesús mismo en esta parábola, tiene sus consecuencias. Se supone que donde estemos produciendo en nuestras vidas el fruto que va de acuerdo al reino de Dios. Que estemos demostrándole al mundo cuán grande es el amor de Cristo. Se supone que estemos llevando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la historia, Jesús le revela a los oyentes y Mateo a su comunidad acerca de la naturaleza de los seres humanos y cómo nuestra tendencia siempre es hacia autocomplacernos. En vez de complacer al Señor. Y eso tiene un nombre, ¿verdad? Jesús, muy diplomático y muy amoroso, no le puso el nombre. Pero nosotros y nosotras sabemos cómo se llama eso. Eso se llama egoísmo. Y el egoísmo intenta por todos los medios gobernar nuestras vidas. Y en esta mañana el Señor nos recuerda que el egoísmo hay que sacarlo de nuestras vidas y de la iglesia. Los labradores fueron tan egoístas que ya no quisieron ser arrendadores. Querían ser dueños de lo que no les pertenecía. No quisieron entregar al dueño lo que era importante y necesario, lo que era de él. Ellos lo querían todo, todo para ellos. Y estaban dispuestos a destruir todo lo que se interpusiera. Así. Cuando el dueño mandó a sus sirvientes a buscar la parte de él, los labradores los maltrataron, les pegaron, no los respetaron. Y cuando envió a su propio hijo diciendo, bueno, a mi propio hijo le tendrán respeto,
Tampoco hicieron caso. Los labradores malvados tomaron a ese único hijo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, porque quisieron vivir la vida a su manera. Yo espero que hoy no esté pasando lo mismo. Yo espero que no seamos malagradecidos y malagradecidas. Yo espero que no estemos tratando de controlar nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Que sea el reino de Dios y los valores de justicia, amor, solidaridad, cariño, igualdad, el cuidado a la creación, lo que rija nuestra manera de vivir. Que eso sea lo importante y necesario. Y el Espíritu nos pregunta, ¿le estamos entregando al Señor lo que le pertenece? ¿Estamos compartiendo el fruto de nuestras manos? ¿O simplemente asumimos que el viñedo de Dios nos pertenece? Dios es amor. Dios es amor. Pero para Él también es importante y necesario bregar con la rebelión. Aquellos labradores rebeldes pronto empezarían a pelear entre ellos mismos y había que detenerlos. Cuando nuestra relación con Dios es quebrada por nuestra propia rebeldía, también la relación con nuestros semejantes sufre. Los labradores harían guerra entre ellos por controlar la viña y como resultado la viña sería destruida. Y Dios intervino porque nos ama. Termino. Nunca, nunca dude del amor de Dios hacia usted. Hacia el amor de Dios que lo dio todo, hasta su Hijo, por nuestro bien, porque nos ama. No sea rebelde. No sea rebelde. Entreguemos al Señor lo que les pertenece. Que no terminemos como termina Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es causa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga sea desmenuzado. Solo hay dos formas de acercarnos a la roca, según Jesús. Caer sobre ella y ser quebrantado y quebrantada, y ver cómo son quebrantados y rotos en pedazos todo lo que al Señor no le agrada. Y que la sangre de Cristo nos limpie y nos bautice de humildad, y que los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. No deje que la roca le caiga encima y lo desmenuce. Si oyeres hoy su voz, abre tu corazón y permítele al Espíritu recordarnos qué es lo importante y qué es lo necesario. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, esta es la fiesta jubilosa del pueblo de Dios. Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, vengan todos y todas. Las Escrituras dicen que la gente ha de venir del norte, del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Esta es la mesa del Señor. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman. Vengan todos y todas a la fiesta que el Señor ha preparado. El Señor sea con ustedes. Eleven sus corazones. Demos gracias a nuestro Dios, porque darle gracias es digno y justo, y también alabar su precioso nombre. Santo, santo, santo Señor, Dios todopoderoso, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en las alturas,
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Santo eres tú, bendito Dios. Y así tu Hijo Jesucristo, que nació de María y que participó de las alegrías y tristezas de la vida, tal como las conocemos. Ungiste a Jesucristo con tu espíritu para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, proclamando el año agradable del Señor. En su bautismo, sufrimiento, muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia e hiciste con nosotros y nosotras un nuevo pacto en el agua y el Espíritu. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte, recordando los méritos de su Hijo, de tu Hijo Jesucristo. Tomamos de la creación este pan y este vino, y con alegría celebramos su muerte y resurrección, esperando el día de su venida, proclamando el gran misterio de la fe. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, que cómo no te voy a adorar. De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
el cuerpo de Cristo partido por ti. Comamos todos y todas. La sangre de Cristo derramada por ti. Bebamos todos y todas. Misericordioso Dios, te damos gracias por habernos invitado a esta mesa. Te damos gracias por ser miembros del cuerpo de Cristo. Y porque al participar de estos elementos, tú nos ratificas como comunidad de fe. Concédenos vivir en el mundo, en discipulados fieles y dedicados al servicio de todo el mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De Dios estamos agradecidos, hermanos y hermanas, por esta fiesta solemne que hemos hecho para la gloria y la honra del Señor en este domingo 4 de octubre, Día de Comunión Mundial. Hemos querido estar unidos porque así debemos estar siempre, así debe vivir la iglesia, así debe vivir este mundo que tanto el Señor ama. Y nos unimos a través de la mesa y de la palabra a otros hermanos que en distintas partes de este mundo, en distintos horarios, vamos a estar unidos a través de la bendición de ser los hijos y las hijas de Dios. Damos gracias a Dios por la bendición de este día. Invitamos a cada una de las congregaciones a que afirmemos nuestra fe en esta hora, ofrendando al Señor nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo y también de nuestros bienes materiales. Cada una de las iglesias conoce los métodos de poder hacer estas ofrendas. De la misma manera, les invitamos a participar activamente del programa de cada una de nuestras iglesias durante la semana y también conectarnos otra vez en el culto del domingo. La Iglesia Presbiteriana en Quebrada por vez primera va a tener su culto presencial en el estacionamiento y también la Iglesia Presbiteriana en Aguada. Estamos muy felices de poder reencontrarnos tomando todas las medidas necesarias de precaución sin bajarnos de los automóviles en el estacionamiento y vamos a tener esta fiesta al Señor. En la iglesia de Aguada será el próximo domingo a las 9 de la mañana, la iglesia de Quebrada también el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y todas las demás congregaciones nos seguimos reuniendo a través de estos medios que son gracia de Dios y oportunidad para nuestras vidas. Nos vamos a despedir con la bendición pastoral. Invito a todos mis compañeros y compañeras, por favor. Damos gracias una vez más a la reverenda Evelyn Torres Ramírez por traernos palabra viva del Señor que hace arder nuestros corazones. Estamos agradecidos y felices. Qué bueno cuando los ministros y ministras podemos también sentarnos a escuchar y a recibir palabra del Señor. Si usted quiere seguir escribiendo comentarios, compartiendo esta transmisión con otros hermanos y hermanas para que lo puedan ver en su horario más conveniente, va a ser de mucha bendición. Gracias amigos, gracias compañeros. Un abrazo solidario a todos, aún a la distancia. A todas sus congregaciones, sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo hagamos con toda la entrega con que ustedes lo hacen. Son ejemplos a seguir para cada uno de nosotros. Gracias a todos por estar. Aguada es su casa. Aguada es la casa de cada uno de ellos. El reverendo Amos Méndez Gutiérrez nos dirige con la bendición. Hemos celebrado el amor, la misericordia, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hemos adorado, hemos alabado, hemos exaltado su nombre, pero sobre todas las cosas afirmamos y creemos que Él ha hablado una palabra hermosa a nuestras vidas. Así que en estos momentos nos toca a nosotros a salir a llevar esa palabra a todo aquel que nos rodea, a ser los mensajeros de su reino. Y te invito a que nos despidamos en oración, ahí cada cual en sus hogares, reconociendo que hemos sido llamados
a cumplir con una misión. Amantísimo Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, porque nos has mirado con misericordia, porque has extendido tu mano hacia nuestras vidas. No mirando, Señor, si éramos o no éramos dignos, sino mostrando gracia a cada uno de nosotros y nosotras. Y te pedimos, Padre, que ese amor incomparable tuyo, que esa gracia irresistible de tu Hijo Jesús y que la comunión y unción de tu Espíritu Santo nos acompañe a cada uno de nosotros y nosotras, a cada una de las congregaciones que hoy se reúnen, a todo tu pueblo esparcido sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les continúe bendiciendo. Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Así pudo lluviar las naciones, cambiase el oro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.